Se está a punto de extinguir y que también es una de las principales, pues yo lo llamaría así, no sé si está bien dicho, una mascota ancestral, porque tiene un misticismo, tiene una historia, tiene una originalidad y además también ha sido como pieza clave en la historia de nuestro país, como las mascotas, es un perrito muy especial y quien nos va a platicar de él, porque pues yo ya lo tengo aquí, pero todo el mundo se toma fotografía con él porque va a ser más famoso que mucha gente. Y pues es un perrito que estamos aquí promocionando también por la parte cultural en materia de las mascotas, ¿no? Darle ese honor también, entonces pues viene aquí con joyas y toda la cosa. Platícanos, Mario, acerca de la mascota. Claro que sí, pues un gusto, soy Mario Jaguar, director de Colectivo Cultural y Centro Ceremonial Casa Jaguar, en Pedro Escobedo, Querétaro, un lugar de encuentro de culturas ancestrales, de medicina tradicional, donde compartimos justamente eso, los conocimientos y saberes ancestrales de los pueblos originarios de México y del mundo. Ahí van diferentes abuelos y abuelas a compartir su conocimiento a través de la medicina tradicional principalmente. Y pues estamos aquí con Alush Tecuani Buendía México, ese es el nombre oficial que tiene este ejemplar de Xoloscuincle de la variedad miniatura. Él está registrado ante la sociedad de Asociación Canófila Mexicana, Federación Canófila Mexicana, ese es el nombre oficial, y va a estar representando a Querétaro en diferentes competencias caninas, ¿no? Certámenes de caninas, representando pues a esta raza que es la raza Xoloscuincle, una de nuestras razas mexicanas. Es por patrimonio nacional, la raza Xoloscuincle fue reconocida hace algunos años como patrimonio nacional. Los Xoloscuincles es una de las razas más primitivas. Hay estudios que datan y que dicen en estas investigaciones que son perros que tienen aproximadamente entre 6.000 y 7.000 años de antigüedad. Son perros sumamente primitivos. Hay tres variedades. Está el estándar, que es el Xoloscuincle gigante, el Xoloscuincle intermedio y el miniatura. Tecuani es un ejemplar de tamaño miniatura. Y pues viven entre 13 y 14 años aproximadamente. Ellos tienen características muy especiales. Una de ellas es que nacen sin pelo, son perros pelones. También se les conoce como perro pelón mexicano. Perro pelón mexicano. Son perros con temperatura más alta que la de un perro normal. Justo porque su cuerpo requiere tener más calorcito, ¿no? Gracias a esa temperatura más elevada, también son perros terapéuticos para la gente que tiene algún tipo de artritis, reumatismo, incluso enfermedades de vías respiratorias, se recomienda mucho tener un animalito de eso. Las razas mexicanas reconocidas por las federaciones internacionales y la Federación Canófila Mexicana es el Xoloscuincle,
el chihuahueño, el xoloescuincle en sus tres variedades, ¿no? Gigante, miniatura y estándar, mediano, perdón. El chihuahueño en sus dos variedades, pelo largo, pelo corto, y el calupo, que es el perro lobo mexicano o loberro. Se han encontrado ofrendas funerarias en diferentes sitios arqueológicos de México, principalmente en Colima, en Templo Mayor, en Teotihuacán, entre otros centros ceremoniales, donde hay ofrendas funerarias donde se encuentra un personaje y va acompañado de un ejemplar de xoloescuincle, o una representación en cerámica también de un xoloescuincle. Son ofrendas funerarias que se han encontrado. La cerámica de Occidente, del estado de Colima, es característico, pues, encontrar allá los famosos perros de Colima, y pues, son ejemplares de xoloescuincle. Y pues detrás de nosotros está Tecuani. Tecuani quiere decir jaguar. Atrás de nosotros está una hermosa obra de arte de maestros queretanos, uno de ellos el maestro Juan Eduardo Ruiz Pinal, uno de los mejores pintores de México, orgullo de Querétaro y orgullo nacional. Pues él colaboró en la elaboración de estas hermosas obras de arte que están aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, en el aula forense. Pues yo invito nada más a los mexicanos a vivir la pasión por México. Es momento de que los mexicanos, hombres, mujeres, jóvenes y de todas las edades, nos enamoremos de nuestra cultura. México es un país pluricultural, multiétnico. Hoy es el Día Internacional de los Pueblos Originarios. Hay que celebrarlo cada día. Cada día. Son nuestro patrimonio, nuestra cultura. Hay que presumirle al mundo lo que tenemos y lo que somos los mexicanos. Somos la raza de bronce. Y para mí es una bendición vivir en México y compartir, honrar, agradecer y aprender de mis grandes maestros, de los grandes maestros, de las grandes maestras, de los sabios, de las sabias, de las diferentes comunidades indígenas de México y del mundo. Pues Tlazocamati y Jamadí. Bueno, amigos, pues seguimos haciendo más entrevistas, reportajes y cosas para ustedes, para que puedan conocer acerca de nuestras tradiciones, personalidades, gente con talento. Pero hoy tuvimos un invitado especial canino, así que pues estamos muy contentos de poder tenerlo en estos momentos, porque pues le va a dar la vuelta al mundo y va a andar por muchas, pues presumiendo el turismo queretano en mascota, ¿no? Entonces, pues un honor y un orgullo estar. Y compitiendo también a nivel nacional y regional en las diferentes exposiciones caninas que organiza el Club Canófilo Queretano, la Federación Canófila Mexicana. Y agradecer también al creador Marco Vadillo, del criadero Buendía, por esa labor increíble de preservar esta hermosa raza. Ellos estuvieron a punto de desaparecer, de extinguirse. Fue posterior a la Revolución Mexicana que grandes artistas como Diego Rivera, Frida Kahlo, empiezan a rescatar a través de esa identidad cultural mexicana, de ese movimiento cultural que sigue vivo gracias a esos grandes personajes como Emiliano Zapata, Frida Kahlo, Diego Rivera y otros grandes artistas y maestros de México. Excelente, Mario. Pues muchas gracias por dejarnos conocerlo. Y pues estamos en contacto, seguimos transmitiendo más cosas para todos ustedes. Lo mejor de México para el mundo y del mundo para México. Felicidades, Mario, por ese orgullo de darle también pues dignidad y difusión a las mascotas, ¿no? A nuestras razas mexicanas. Jamadidi, Tlazocamati.